memoria de Escorcina Albarracín de Lescano. Presente. Celia y de Arlia de Eguía Seguí. Presente. Carlos Raúl Valdelomar Siles. Presente. Eli Benzeb. Presente. David Ben Rafael. Presente. Beatriz Berenstein de Supaniki. Presente. Juan Carlos Brumana. Presente. Rubén Cayetano Juan Cachiato. Presente. Eliora Carmón. Presente. Marcela Judith Droblas. Presente. Andrés Elouson. Presente. Miguel Ángel Lancieri Lomasi. Presente. Aníbal Leizamón. Presente. Alfredo Oscar Machado Castro. Presente. Freddy Remberto Machado Castro. Presente. Francisco Mandaradoni. Presente. Mausi Meyers Frers de Hernández. Presente. Alexis Cuarín. Presente. Mirta Science. Presente. Raquel Sherman de Intraub. Presente. Liliana Graciela Susevich de Levinson. Presente. De Java Sehabi. Presente. 17 de marzo, 1992. Esta fecha terrible quedó grabado en mi corazón. Y estoy seguro que quedó grabado también en el corazón del pueblo argentino y del pueblo israelí. Ese día es el día del atentado contra la embajada de Israel en Argentina. 29 personas fueron asesinadas. Cientos fueron heridos. Nosotros, todos nosotros, tenemos el deber de recordarles a las víctimas. Tenemos el deber de decir su nombre y decir presente. Pero también tenemos el deber de recordar la vida que podrían haber tenido y ya no lo tendrán. La brillante estudiante de abogada que ya no va a trabajar. El padre que no va a tener hijos. La abuelo, la abuela que no va a tener nietos. Tenemos que recordar a cada uno de ellos. Pero también tenemos otros deberes. Tenemos el deber de pedir justicia. Pasaron 29 años y todavía no hay justicia. Y tenemos que decir la verdad. Un atentado terrorista no llega del cielo. Están gente que lo inician, están gente que lo planean, están gente que lo financian y al final hay gente que lo llevan a cabo. Y esto tenemos que tener justicia contra las personas que estaban involucradas en este atentado. Y este atentado tiene un nombre y tiene un apellido. El nombre es Hezbollah, el apellido es Irán. Y tenemos un final deber, el tercer deber, que es asegurar que un atentado así no pasaría en ningún lugar del mundo. Claramente tampoco en Argentina, en lo cual ya pasó otro atentado en 1994 en la AMIA, en la sede de la AMIA. Este año, junto a la distancia, decimos presente y seguimos esperando la justicia. El 17 de marzo de 1992 fue un día aciago para la República Argentina, para el Estado de Israel y para el mundo. Ese día estalló una bomba en la embajada
de Israel en la Argentina, imposible de olvidar. Me encontraba a 100 metros en ese momento de donde ocurrió el atentado. Recuerdo la confusión inicial, los gritos, los ayes, el polvo que lo cubría todo. Es imposible no asociar este terrible atentado con el ocurrido 2 años y pico después, el 18 de julio del 94, en la sede de la AMIA, en la calle Pasteur. No sé si el origen es el mismo. Sé que el cometido sí fue golpear al Estado de Israel, por un lado, y a los argentinos, por el otro. A los argentinos, fueran judíos o no fueran judíos, a todos, golpear a todos. Y así lo tenemos que sentir todos, y así lo sentimos todos. Yo estoy aquí porque quiero simbolizar el compromiso como canciller de nuestro gobierno, el gobierno del doctor Alberto Fernández, con el esclarecimiento de la causa y la búsqueda del castigo de los culpables. El paso del tiempo ha hecho muy difícil esto, pero no hay que dejar de tener esperanzas y no hay que dejar de esforzarse en buscarlo. También debo reconocer que tanto la Embajada de Israel como la AMIA son dos de las deudas y los dolores más fuertes que tiene el Estado argentino. Por supuesto, debemos tomar conciencia definitiva de que es el terrorismo internacional, el flagelo, que debemos combatir con nuestros mayores esfuerzos, con cooperación y con coordinación. El terrorismo que está agazapado, el terrorismo que para consumar sus hechos debe disimular, debe mezclarse, enmascararse entre los hombres y mujeres de la vida cotidiana. Y por eso su terrible peligrosidad. El terrorismo al que no le importa ni los daños colaterales ni las víctimas con tal de golpear. La palabra es golpear. Los valores que defendemos en la Argentina y en todos los foros internacionales, no solo por los atentados que hemos sufrido, sino por la convicción de que la justicia es justicia cuando se materializa por vía del derecho, son los mismos que tienen las naciones más desarrolladas del mundo. El gobierno argentino no va a dejar de tener un empeño permanente en buscar justicia. Lo decimos hace mucho tiempo, no avanzamos en la misma medida porque a veces es muy difícil avanzar, como le ha costado también a quienes investigan el tema desde el propio Estado de Israel. Eso no quiere decir que estos crímenes execrables no deban ser juzgados. Si no, no habrá paz para las víctimas, para los empleadas y empleados de la embajada, diplomáticos y administrativos, para la gente que cerca del lugar perdió la vida o fue herida gravemente, o para los circunstanciales transeúntes que estaban en ese momento en la zona. Para ellos no habrá justicia ni paz, para sus familiares tampoco, si no se encuentran los culpables. 29 años pidiendo justicia. 29 años recibiendo promesas de esclarecimiento. 29 años en donde hay padres que no tienen a sus hijos e hijos que no tienen a sus padres. Políticos y jueces que no están a la altura de la grandeza de un país. Insultan a sus ciudadanos con el incumplimiento de sus deberes. Le faltan el respeto a la sociedad toda. Sería injusto si no dijera que durante el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner fuimos recibidos y atendidos, pero no alcanza porque no hay justicia. Es el Poder Judicial quien tiene que investigar con el apoyo pleno del poder político. La justicia tiene que ser una política de Estado en el marco de una república. Hay una conexión local que nunca se investigó. Hay terroristas internacionales amparados por países con los cuales tenemos relaciones cordiales. De nada sirven los discursos de condena en organismos internacionales si no se encuentra la verdad, si no se juzga y encarcela a los culpables. Bajo el gobierno de las relaciones carnales se produjeron los atentados.
y nos investigó. Pero bajo el gobierno antagónico a esas relaciones carnales, tampoco se investigó. Seguramente las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial en estos 29 años no sean culpables de los atentados. Pero les recuerdo que el mal desempeño en la responsabilidad de la investigación los hace cómplices. Señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, si quiere para nosotros, los habitantes de nuestro bendito país, una sociedad justa y equitativa, empiece por favor por honrar su condición de hombre del derecho y actúe en consecuencia. Señor Presidente, le ruego que haga valer las instituciones democráticas en el marco de la República y active los mecanismos necesarios para esclarecer los dos atentados terroristas que sufrió nuestro suelo. La justicia debe ser política de Estado. No puede ser gratis atacar nuestro país. No alcanza con promesas si no hay hechos. No alcanza con dar consuelo cuando se es cómplice con la inacción y el silencio. La sociedad toda tiene que entender que fue atacada una misión diplomática la cual debimos cuidar como país anfitrión según tratados internacionales. Me importa poco la política exterior del país al cual se le atacó su misión diplomática en nuestro suelo. No hay justificativo que valga para no investigar. Fue atacada la República Argentina sin distinción de credos, nacionalidad o condición social. Nos pegaron a todos. Y lo que es peor, sin justicia, nos seguimos pegando a nosotros mismos. Familiares y sobrevivientes, exigimos justicia. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. שהכל מחוק כבר אני בא להציע את ליבי דמע
imaginando va a venir a gente a mi valencia et lidi y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré espacio y te daré todo. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y cambiarlo más, mi amar la chea con majorqua. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Aníbal et sia et libi. Yo vengo a ofrecer.